El gato me quedó con la cara. Huele a briga. Le digo, ya, papá, ¿qué está haciendo el gato ahí? No lo habíamos visto. Estaba tomando una coca, ya, papá. Y pensó que estaba viendo. Pensó que estaba viendo algo para abajo y no, está atorado, se atoró. Ahí quedó atorado. Damos la cara a ver qué rollo. Y trae la garra por fuera. Se ve, ahí se ve. Ahí es una araña, el hijo de la fregada. Espérate. Ahí va a sacar mi papá, pues ahí como. Ahorita, no, por... aunque no lo aruñe. A ver. ¿Quién sabe qué pedo? Aunque no lo va a lastimar porque irán, no, ya metió la garra, pues ya metió la garra. A ver. Espérate, no me vas a aruñar, pues. No, pa, está bien pegado, no, pa. Se pegó, imagínate, güey. Se pegó. Metió la cabeza. Espérate. No te muevas, güey. Ahí viene otro. Pues a ver. A ver, lo voy a levantar a ver si puedo sacar un paseo. Despacito, va. A ver, te voy a ir. No, está bien pegado el hijo de la fregada. ¿No sales? Sí, ya tiene que hablarle a los. Sí, ya tiene rato aquí, güey. Espérate, güey. No nos hemos visto, pa. ¿Quién sabe de la noche entré, no creo, va? Pues más aquí está mi agua. Espérate, no te enojes. De la fregada. Ay, aquí le podemos dar que despegarlo. Cálmate. Porque puede aruñarlo, pues. Y está bien. ¿Quién sabe qué andaba buscando el gato para abajo? ¿Quién sabe qué andaba buscando? Acomódate, pues. No, y ahorita viene enojado. Está enojado. Espérate, calmado. Una fregada. Calmado. No me vas a aruñar, pues. Si me aruñas, ahorita viene enojado, pues. Está enojado, pero. Dime para cómo me va a aruñar, hijo de acá. Cálmate. Uy, cálmate. Apenas jugó. Ahí te voy a dejar a ver que te mueres. Entonces, ¿cuál es chingada? Con un guante apenas, porque no. No, si no, me atasca las uñonas, la verga. Sí, te atasca, está bien filoso. Ahí. Se va a enojar que yo lo puse ahí, pues yo no lo puse ahí. Ahí llegó solo. Llegó solito ahí, cayó como que andaba buscando está bien algo. Enojado. No, es un gato, no necesita bien enojado, güey. Y está bien atascado. Pensaba que estaba con la cabeza adentro nomás y nada. Cálmate, pues, cálmate, bájate. Ah, pues te voy a dejar la verga ahí entonces. A ver, mira. Espérate. Se metió la cabezona. Y aquí. Pero tú me lo rajo aquí. Pues para rajarle ahí. Apenas por el hoyo, pa. Por el hoyo de este lado. Porque llegó. Y lo, si está respirando, hasta abajo. Está respirando, güey. Un verga lo voy a caer de ahí, pues. Amado, te voy a caer. Tranquilo. Está bien bonito la tomada. Sí, es que son los que andan aquí, pues andan. Salvaje, pues. No van a dejar que nadie en este catón. Relájate, voy a sacar yo, te voy a sacar. Tranquilo. Porque si me aruñas ahí te voy a dejar, pues no me aruñes. Pues para llegar a tu monte, va. Sí. Mira, ponte esta lipa necesitada. En ese caso no para chingada. ¿Quién te dejó buscando el gato abajo? ¿Una rata, va? Una rata. Está cazando, el instinto. ¿Cazarlo? Sí, le falta peso. Se lastimó, güey. No, no tenía. 5,000 pesos me arranca el gran. Sí, fue la brega. ¡Bitch! Ahí anda tosiendo, güey, está tosiendo. ¿Te cagaste ahora? Está tosiendo ya. Quién sabe que está. He comido algo. Algo se comió Lira. ¿Velo? Es que ya tenía mucho tiempo atorado. No se muere, que cuando tú saques. Que ya se muera después que lo. Alguien iba parroquiando. Sí. Ya se va. Va a buscar qué comer. ¿Desde cuándo estaría ahí? Qué raro, gente. Pues el día de hoy vamos a explicar eso que pasó con el gato el día de ayer. Ya hoy es otro día. El video es de ayer, lo subí una noche porque pues no pensé que fuera a pegar, la neta. Lo que pasó ayer, que yo y mi papá nos levantamos temprano y mi papá se iba a sentar a tomar una coca y entonces le dije yo, mira, papá,
ahí está el gato, se ve el gato, dijo mi papá. ¿Qué me dijiste? No, ahí está, me dijiste, ahí está. Es que no se notaba mucho porque estaba como flojeado. Sí, pues dijimos, está buscando algo adentro de la madera. Entonces, pues nosotros, pues dijo mi papá, no, le dije, está atorado. Ya empecé yo a moverlo. Bueno, lo miré, está atorado, pa, le dije, metió la cabeza el gato. Pues fíjense en el hoyito, mire cómo se ve. Es un hoyito chiquito. El gato se metió es y, que, a ver, porque es que el gato como que iba a cazar algo. Como que se metió una rata porque tiene un hoyo abajo. Esta madera viene siendo, trae el cable. Cable para la luz aquí y nosotros lo pusimos como mesa aquí para afuera de la casa y metió la cabeza como para cazar algo, quiso cazar algo y se fue por el hoyo para abajo, la rata, no sé qué sería, un animal, algo, y él con el mismo peso de él quedó acostado, no pudo salirse. Y creo que fue una madrugada porque tenía todo escarapelado, tenía todo aquí, ya estaba hinchado. Sí. Y yo lo agarré con el trapo porque sacaba las garras, como que te quería defender, pues. Quería defenderse él, pues, y gruñía, nomás que en el teléfono no se escucha que está gruñendo. En el audio no se escucha cuando el gato, es que como hay mucho ruido aquí trabajando a un lado, se escuchaba cuando estaba sacada la garra. De hecho, en el video lo acerqué, pues se miraba la garra. Entonces mi papá, lo primero que hace fue que quiere jalarlo a ver si se sale así. La gente, pues muchos dicen ahí que se quedó atorado, pero es que el gato cuando se metió, tú me explicaste eso ayer, que dejó el cuero adentro y ya no podía salir, pues ya no pudo salir porque el cuerpo lo tenía colado. Se le inflamó, pues, ¿desde qué hora está el gato ahí? Esa pregunta de nosotros, porque hizo mucho frío anoche. Desde la madrugada, yo creo. Desde la madrugada. Y el gato... No es de nosotros, el gato es de un vecino. O sea, ¿quién será? El gato recala para acá, tomar agua y eso. Sí. No es de nosotros. Cazadores andan cazando ahí a ver qué agarra. Y mucha gente nos dice, ¿por qué no le hablaron a los bomberos? Pero, pues, la neta, realmente... No vienen los bomberos. No vienen. Pues, nosotros mandamos un mensaje, pues, no a bomberos directamente, pero, pues, dijeron, no, es que ese caso, pues, no a bomberos. ¿Para qué vamos a hacer que vengan los bomberos? Entonces, mi papá, pues, tenía todo el equipo, dijo, si les ponemos una sierra eléctrica, pues, podemos lo quemamos. Se puede quemar, Y entonces, pues, ya empezaron con la cegueta hasta aquí. Una cegueta hasta aquí, ¿va? Con las pinzas, despacito. Unas pinzas, poco a poquito. Ahí va a estar el video. Ahí está el video, de hecho. El gato nos lastimó. Lo que pasa es que no lo podemos agarrar. No se deja agarrar. No se deja agarrar. No se deja agarrar porque es salvaje. Es salvaje, pues, es bien bravo. No se deja agarrar. Si se dejara agarrar, lo tuviéramos aquí para que lo miraran que está bien. Pero sí. Por aquí va a pasar cualquier rato para que lo grabarlo. Está bien. El gato está bien. No le pasó nada. No le pasó nada, hay mucho gato ahorita aquí y todo está bien. Igual era de un vecino y pues el gato no le pasó nada, gracias a Dios. Pero imagínense que no hubiéramos llegado a otro. Una hora más y se muere el gato, yo creo. Se muere el gatito. Se muere. Hay mucho lástima al animal. Sí, no, todo bien. Todo está bien y la neta no le hablamos pues a los bomberos por ese caso. Pues por la neta, para que íbamos a ver si tenemos el equipo aquí de nosotros. No vienen, aquí en Culiacán no vienen. No vienen, pues. O sea, sí vienen, pero pues tardan un montón en yo guardar el gato. ¿Cuánto tardamos en sacarlo? ¿Cuánto tardaste tú? Más de una hora. ¿Más de una hora, va? Una hora más o menos. No, pues, todo bien. Todo bien, nomás queremos explicar eso, gente. Pues muchas gracias. Y, pues, el gato todo está bien.